Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening, Good teacher. evening. Okay, so welcome. Nice. Appreciate that you are on time, okay? Let's see your cameras. Vamos activando la camarita, los que todavía no han activado. Porque vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día, right? So, welcome, welcome. Nice to see you one more time. Faltan todavía compañeros que vayan ingresando, pero vamos a dar inicio, right? With general details, general information, right? So, first, espero que haya disfrutado su fin de semana, que haya hecho algo productivo, algo diferente, algo desestresante de ser posible, right? Y que esté ahora listo para iniciar esta ¿qué? Tercera semana. Bien, validemos nombre completo dentro de la plataforma. Está escribiendo en el chat, Liliana. Ok, no problem. So, bien, bueno, como le digo, espero que haya disfrutado su weekend, right? Su fin de semana y estemos listos para afrontar la tercera semana. Imagínense qué rápido. Tercera semana, prácticamente la otra semana es la última, right? Esta y la otra y ya se acaba el módulo. So, quizás voy a empezar mencionando detalles importantes generales de este módulo, right? So, en primer lugar, espero que usted esté al día con la plataforma. Creo que de este grupo, deje ver el grupo, con tantos grupos que hay, deje ver este grupo. Yo creo que no había ningún problema. 9 días. Nos mandaron un formulario. Bye. Nos enviaron formulario de inscripción. Vaya, mire, usted tuvo que haber terminado las secciones que le pidieron el jueves de la semana pasada, right? La sección 3 y el examen de mitad de módulo. En esta nueva semana que vamos de lunes a jueves, a usted le van a pedir que trabaje la sección 4. De la plataforma y por lo menos un 50% de la plataforma 5. Ahora, si usted la termina, mejor. Deja prácticamente solo el examen final para al finalizar la cuarta semana, right, la última. Bien, ¿qué más? Creo yo que el viernes era último día para enviar el comprobante de manual, de veramente que espero que usted lo haya enviado para evitar cualquier problema. Luego, aparte de eso, nos han enviado un link. No sé si usted ya hizo el tiempo de completar ese link. Quiero ver si fue aquí que nos lo enviaron, ¿verdad? Para la inscripción online. So, si no lo ha hecho, pues hágalo. La verdad que no sé cuándo era el último día para eso, pero eso es prácticamente su inscripción al siguiente módulo, ¿ok? Asumiendo que va a pasar este, ¿verdad? O sea, usted está proyectándose a que sí va a pasar el módulo y que va a continuar en el siguiente, ¿right? So, ¿qué más tenemos en el grupo de WhatsApp? Deje ver. Creo que solamente. Sí, solamente. Bien, semana 3, estamos trabajando ahora la sección número 4 de la plataforma, ¿verdad? Sección 4 y la mitad, por lo menos, de la sección 5, ¿ok? Para que usted lo tenga completo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el día de hoy me recuerdan que les voy a dar el porcentaje de asistencia que usted tiene. Recuerde que el porcentaje de asistencia
se saca de el promedio de los minutos conectados. Ya dijimos que no es posible que usted venga a las 9 a decir presente y se salga y ya, ¿verdad? No permanezca en la reunión, porque los minutos conectados dependen de la permanencia. Si usted se sale de la reunión, hasta ahí le va a contar el tiempo. Bien, este día lo voy a mencionar, los porcentajes que tienen dentro de la plataforma y de parte el porcentaje que lleva, ¿verdad? Si usted no ha faltado ningún día desde la clase 1 hasta la clase 8, porque aquí vamos hasta lo que se dio el día jueves en la noche, usted debería de tener un 80%, ¿verdad? Eso es lo que usted debe, perdón, un 50, porque hemos llegado a la mitad, debería de tener 50. Esto se va a actualizar mañana, quiere decir que usted la asistencia de ahora se contabiliza mañana y así, o sea que hasta ahorita lo que voy a leer es lo que usted tiene hasta el día jueves, right? Porque jueves fue nuestra clase, ok. So I'm going to pass the attendance. Primero voy a compartir, a pasar el attendance y luego vamos a validar. So let me see, ¿dónde está? Permítanme que este no es el del grupo de nosotros. Este sí. Deje ver, hoy es la clase 9. So, please let me know like always, right? Avíseme que está presente. Abel Antonio. Abel no está. Amílcar Ernesto. No. Anthony Alessandro. Quiero ver, ¿será que me estoy equivocando de lista? 9, 10, no, está bien. Dios mío, ya ha sido el día de no venir. Beatriz Alejandra. No está. Carlos Cristian. Carlos Cristian, no. Dios guarde. Cecilia Concepción. I'm here, teacher. Ok, so, Carlos es que Cristian, no, ahí está. No me cargaba el audio. Ok, no problema. Pero ahí tiene ya a Carlos Cristian su asistencia. Thanks, teacher. No problem. Veamos. Next, Claudia Vanessa. Present. Nice. Veamos. Next, Edwin Paul. Present, teacher. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda, ¿no? Fernando Denia. Fernando, ¿no? Dios mío. Gladys Denise. Gladys Denise. Dios mío. Jacqueline Elizabeth. I'm here, teacher. Ok, Jacqueline, nice. Jacqueline. Jonathan Josué. Here. Nice, Jonathan. Jorge Eduardo. Jorge Eduardo. No. José Isacar. Present, teacher. Nice, José. Then we have Catherine Xiomara. Catherine Xiomara. No. Catherine Alejandra.
Present teacher. Nice, Catherine. Linda Mayensi. Present teacher. Is nice. Lydia. Lydia, sorry, Lydia. Let's see, Liliana Gabriela. Present teacher. Nice, Liliana. Linda Claudia. It's me, teacher. Nice, miss. Mario Antonio Cruz. Present. Nice, Mario. Mario Jacob. Rina Margarita. I hear. Saraí Belén. Present. Okay, Saraí. Tatiana Floribel. Present. Okay, Floribel. Verónica Marisol. Present teacher. Nice. Wilfredo Ezequías. Good evening. Okay, good evening. And that's it. So let's see, we have many absences today, pero al final vamos a validar una vez más la asistencia. Bien, no sé si quieren escuchar el porcentaje que llevan hasta el momento o no es relevante. Yes, teacher. Yes. Vaya, deje ver, porque aquí hay un error, creo yo, en esta cuestión. Le voy a quedar mal. Dios mío. Deje ver qué pasó en este listado. No está en la hoja donde está el... Ay, nota si hay. No sé por qué. Dios mío. Miren que les voy a quedar mal aquí porque no puedo mirar el porcentaje que tiene hasta el momento. Voy a verificar qué ha sucedido y mañana pues les confirmo. Ahí como para, me interesa que lo sepa, pues para que usted vea el porcentaje que usted tiene de momento y cuánto le falta. Recuerde que vamos a dar inicio a las dos últimas semanas, o sea, si usted ha faltado por ABC motivo en las primeras dos semanas, ahora es cuando usted no tiene que faltar para llegar a ese 80%, right? So, sorry que no sé por qué no está actualizado ahí el file, porque eso pues se hace en base a los minutos, ¿ok? No si usted contestó la asistencia, sino los minutos que usted permaneció conectado en la reunión, ¿ok? So, let's see, let's start with a couple of questions, like always, right? So, let's see, Jonathan Josué, tell us, how are you, Jonathan, today? I'm great. Okay, I'm great. I'm great. Catherine Alejandra, what about you? Excellent. Okay, I'm excellent. Okay, can be nice. Let's see, Sarah E. Belen. Tell us how you feel today. I'm all right. You are all right. Okay, you are all right. Let's see, Mario Antonio, tell us what is today's date. Today is Monday, 2023. Okay, perfect, Mario Antonio. Today is Monday, right? Monday, October
October the 10th, 2023. Okay, nice. Tatiana Floribel, tell us, how do you spell your last name? M-A-R-Q-U-E-S. Z, okay, al final es Z, okay, S-S-S-Z-Z, right? Nice, Tatiana Floribel. Linda Claudia Lisette, how do you spell your third name? Usted que tiene tantos nombres. Uno nada más, el third one. First, second, third. How do you spell it, Linda Claudia? It's L-I-S-S-I-T-T-E. Okay, E, la letter E, right? L-I-S-S-E. Okay, T-T-E. Nice, nice. Let's see, Edwin Paul. Edwin Paul, please tell us any subject, any sentence with the verb be positive, una oración positiva, right? Any subject, any verb. So just one positive sentence. I am studying English. I am an English student. Okay, I am an English student. Nice. Let's see, Lydia Magensi, negative. Negative sentence. No, he's dentist. One more time. No, he is not a dentist. So, no. Casi no lo entiendo. Él no es un dentista. Sí. So he is not. Okay. He is not a dentist. He is not a dentist. Okay. Catherine Alejandra, question. Is he a doctor? Is he a doctor? Okay, okay, nice. It's he a doctor. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Verónica Marisol. Tell us, Verónica Marisol, what is your phone number? Repeat. Yeah, Marisol, what is your phone number? My number o number cualquiera. Puede inventar, right? No importa, but what is your phone number? Gladys? Number? Number. Five, four, six, eleven, twelve, two, or one. Okay. So remember, cuando decimos cuál es mi número de teléfono, dijimos que siempre voy a empezar la oración como it's, right, or it is, okay? It's or it is, okay? Mi número es, right? It is, y empiezo a decir los números, right? Dijimos que zero, we will say oh, right? Oh, okay? My phone number is, sería lo ideal. Which, what is your phone number? Oh, my phone number is, la, 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 la. Pero si usted no quiere decir todo eso como my phone number is, usted solamente dice it's 7202-5631. Si lo dice de uno en uno, right? Pero lo ideal es que lo haga de, ¿qué? Dos cifras, right? My phone number is 20,
51, 72, 89, right? Next up. Nice. Let's see, ¿a quién no le hemos preguntado este día? Wilfredo Ezequiel, se nos ha perdido, Wilfredo. Let's see, Wilfredo, tell us, what is your phone number? My cell number is 61, 62, 86, 13. Okay, okay. Remember, los números no importa si se lo inventa, right? So the idea is practice the numbers, right? Practice the numbers. So let's see. Let me share the screen and we are going to see something different today. So, deje ver. Bien. So we have something right here that it's called prepositions, okay? Las prepositions es un tema básico en el idioma inglés. Igual, we have prepositions in Spanish, right? Nosotros tenemos las preposiciones. Y usted sabe que la preposición en español es importante, ¿verdad? O sea, es algo que yo tengo que saber decir, porque no es lo mismo que yo le diga a usted, mire, el perro está abajo de la mesa, a que yo le digo, el perro está encima de la mesa. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo que yo le diga, mire, yo voy en el bus ahorita, fíjese que yo voy en el bus para mi casa, a que usted diga, mire, fíjese que yo voy sobre el bus, lo imagina ahí arriba, volando. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, las prepositions in English are very important, ¿ok? Porque son las que van a denotar lugar, o sea, van a ubicar a la persona en un lugar específico. En inglés, por algún motivo, por alguna razón, confundimos las prepositions. Y yo he tenido conocido personas que dicen, ah, yo como sea voy a decir en cuanto me entiendan suficiente. Pero no, no es así, no es que yo voy a decir las prepositions como caiga o como sea, con tal que me entiendan. No, right? So yo tengo que decir las prepositions como es, la que corresponde, no es lo mismo in, on, under. No es lo mismo, ¿ok? Imagínese que usted me diga, I'm in the bus. Ok, está excelente. Usted va adentro del bus, ¿verdad? Para su casa. I'm in the bus to my home. Ok, ahí va. Pero imagínese que usted venga y me diga, mira, es que yo voy on the bus. Me lo imagino yo ahí arriba dándose viento, ¿verdad? En el techo del microbús, porque ese es on. O sea, sí comprende la importancia de una preposition, right? De ubicar a una persona, un objeto, una cosa, un animal, lo que sea, pero ubicarlo en el lugar correcto. Por lo tanto, yo debo de usar la preposition que es la correcta. ¿Ok? So, let's see what we have right here. Okay, sorry. So, let's see. Look at the prepositions right here. It says, where are the keys? Okay, so this is plural, right? Por eso está el are. ¿Dónde están las llaves? Right? Así, pregunta que normalmente a veces nos hacemos, right? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Y the answer says the keys are in the box. Okay? So, las llaves están en la caja. So, le voy a compartir, permítame aquí al grupo de WhatsApp, porque acá el libro nos presenta nada más estas prepositions, pero no quiere decir que solo esas tenemos, o sea, hay más. Pero le voy a compartir estas nada más de momento. Deje ver a dónde está el grupo. Vale, ahí le mando un parcito más, ¿ok? Para que usted vea con dibujito ahí, con gatitos lo mandé.
So, entonces, las preposiciones. Veamos las que nos presenta aquí el manual. The first one is in. So, the keys are in the box. Mira, están en la caja, ¿verdad? Adentro, o sea, en la caja. Luego, we have right here in front of. ¿Qué sería in front of? Enfrente de. Enfrente de. Usted me puede decir, I live in front of the park. Yo vivo enfrente del parque. Ok. So, the keys are in front of the box. Let's see. Then we have behind. ¿Quién recuerda qué es behind? Detrás. I'm sorry. Detrás de. Uh-huh. Atrás de, ¿verdad? Así decimos. So the keys are behind the table, right? Usted me quiere decir, mire, es que yo vivo atrás de la tienda, right? So I live behind the store, right? Behind the little store. Then we have on. Mire las llaves. The keys are on the box. Okay, on the box. So ya dijimos que yo no voy a decir las prepositions así como yo le digo a lo loco. Ay, la que me acuerde. Oh. In, on, under, next. Con tal que me entienda. No, ¿verdad? No, usted tiene que fijarse cuál es la preposición apropiada para la oración que usted va a mencionar, right? So, on, sobre. Then we have next to. ¿Qué dijimos que era el next to? Al lado de. Después de. A la par de. Así decimos nosotros como más común, ¿verdad? A la par de. Yo vivo a la par de un palo de mango, dice. So I live next to the mango tree, right? Next to. And the last one right here in the book, it says under. ¿Cuál sería el under? Abajo. Abajo. Mm-hmm. Look at the keys. The keys are under the box. Okay, so han venido desfilando por todos lados las llaves hasta que llegan under, right? Under the box. So, let's see if we have an idea. Vamos a ver, vamos a completar este ejercicio. Sí, it says right here, complete these sentences, then write and check your answers, okay? No sé si nos va a dar el tiempo, pero vamos a contestar este ejercicio. Yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp por si no tienen el manual. Pero, aparte de eso, ¿qué me va a hacer usted cuando llegue al grupo? Vamos a escribir una oración, ¿verdad? Una oración con cada una de las prepositions. Quiere decir que al final yo voy a crear que son 6 prepositions las que están en el book. 6 por 3. Va a ser usted ahí. 6, digo yo, que es suficiente. Pero en el equipo, o sea, usted va a hacer una sentence with in, una con on, una con under, una con behind. Next to. So al final va a escribir 6 oraciones. Can be lo que sea, cualquier sujeto, pero tiene que incluir una preposition. Por ejemplo, yo digo, the dog is under the bed. Ok, el perro está abajo de la cama. The dog is under the bed. O sea, puede ser cualquier sujeto, cualquier idea, pero tiene que llevar una preposition. Son 6 oraciones. Luego, vamos a completar el ejercicio de la plataforma, perdón, de acá del manual. Déjenme les reenvío esta, sí. 9, 10. Bye. Ahí le mandé. Mire, este ejercicio es el que usted va a tratar de completar. Ahí va a ver usted los sujetos de lo que están hablando y vea cuál es la preposición que le corresponde. Y ahí usted decide qué hace primero, si las 6 oraciones con las prepositions o el ejercicio y después regresar allá a las sentences, right? Pero el orden no afecta. So, está claro, vamos a crear 3 grupos nada más. Okay. Estamos bien, está clara la indicación, right? Okay, so let me open the rooms. So I will give you 5 minutes, 5 minutos para crear 6 oraciones con las prepositions, una de cada una, y
es completar el ejercicio que le acabo de enviar. So let's open the rooms, okay? Let me open.
Okay, so welcome back. Creo yo que lograron terminar, ¿verdad? Les di un par de minutitos más. Igual estuve visitando ahí los grupos. Creo yo que sí logramos completar. So let's see. First, you are going to read your sentence, right? Va a leer una de las oraciones que usted ha escrito. So let's see, Carlos Christian. Read one of your sentences using any preposition, right? The exercise or the... No, the sentence, la oración que usted escribió. Ah, okay. My car is behind in my home. My car is behind my home. Okay, ahí está bien. The car is behind my home. Okay, nice. Let's see, vamos a ver. Cecilia Concepción, read one of your sentences, please. My sentence. The doll is under the table. Perfect. The dog is under the table. Nice. Veamos. Liliana Gabriela, otra de sus oraciones. My watch is on the bed. My watch, I'm sorry. My watch is on the bed. Okay, my watch is on the bed. Nice. Veamos. ¿Quién no le hemos preguntado? Creo que a todos ya. Sí, ya no veo a nadie más. So, let's see, second round. Vamos con la segunda vuelta. So, Jonathan Josué, read one of your sentences, please. The desk is near of the wall. The what? The wall, pared. No, pero al inicio. The desk. The desk is near to the mall. Near the wall. Near the wall. Okay. Cerca de la pared. Okay. Nice. Veamos. Siguiente. Fernando Daniel, please. One of your sentences. Good evening, teacher. Good evening. The guitar is in the back. Mm-hmm. The guitar is in the bed. Mm-hmm. That would be on. Me quiere decir que la guitarra está sobre la cama, right? So, yeah. On, porque in tiene que hacerle un hoyo también ahí en medio del colchón y meterlo. Oh, sorry. Okay, sorry. Nice. No problem, no problem. Okay, so, thanks. Let's see. The next one is for Jacqueline Elizabeth. Lea otra de sus oraciones. The car is in front of my house. Perfect. The car is in front of my house. Okay. And let's see. Tatiana Floribel. My baby is under cot. It's under what? Under cot. What do you mean with cot? Es como cuna, algo así. Okay. So my baby is under, you say? On. Okay, on the court. Okay, nice. Nice, nice, nice. Veamos. La última sería para Edwin Paul. Bueno, the cat is between the toys. Mm-hmm, between. The toys. Okay, so let's see these ones, okay? Este es otro ejercicio, right? Number one ya está hecho. The books are in the school bag, okay? Los libros están adentro de la mochila, dice usted, right? The school bag. Wilfredo Ezequias, number two. Oh,
The DVD player is sería next to the TV. Mm-hmm. The DVD player is next to the TV. Next to the TV. Nice. Let's see. The next one is for Linda Claudia Lisette, number three. The map is under the newspaper. Mm-hmm. The map is under the newspaper. Mm-hmm. Nice. Let's see. The next one is for Sara E. Belen, number four, right here. The chair is behind desk. Okay, the chair is behind the desk. Okay, nice. Catherine Alejandra, the next one, number five. The wallet is on the purse. Mm-hmm. Can be, right? Esta puede ser una purse, o alguien puede decir no muy grande, ¿vale? Puede ser una purse, puede ser una handbag, una cartera de mano o de colgar así, right? So, but this one, digamos que sí, right? The wallet, it's on the purse, right? On the purse. Nice. The last one, the last one, the last one, it's for... Reina Margarita, so do the last one, please, number six. Okay. Okay, the cell phone is in front of the book. Perfect, the cell phone is in front of the book. Nice. Creo yo que estamos más o menos, ¿verdad? En las prepositions creo yo que lo más que hay que hacer es practicar. Ya por el tiempo no nos va a dar el tiempo, pero le voy a mandar una imagen para que mañana usted la trate de verificar. En esa imagen usted tiene que ver los objetos, right? Si están encima de algo, si están abajo de algo. Ahí. Ahí le cayó ya la imagen. So, vea la imagen y usted completa las oraciones con las prepositions que correspondan, right? So, mañana vamos a empezar revisando esa pequeña tarea, right? So, let's continue. Where are you from? Okay, where are you from? Tenemos otra pregunta. Veamos, si yo le pregunto a Tatiana Floribel, no sé, Tatiana Floribel, if I ask you the question, where are you from? So, ¿cómo me contestaría? This is home, my home. Mm-hmm. Okay, so veamos la pregunta para todos. So where are you from? Oh, I'm from El Salvador. Where are you from? I'm from Guatemala. Where are you from? I am from the US, right? United States. So where are you from es como más general, ¿verdad? Como de dónde nació, dónde nació, de dónde es usted. Okay, so we are Salvadorians, we are from El Salvador, okay? So, no es lo mismo que yo le diga, where are you from, a que yo le diga, where do you live, okay? So, where do you live, están preguntando que dónde vive. I live in San Salvador, I live in Mexicano, I live in Popa, lo que sea, right? So, that is specific, where do you live? But in this case, where are you from? Es la ciudad más que todo. O sea, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde procede su usted, right? Su, como nacionalidad, por decir así. So, let's see. We have this conversation. Creo que ya no lo vamos a terminar, pero vamos a avanzar lo más que podamos. The conversation says, are you from Seoul? Okay, es una pregunta, right? Are you from Seoul? And let's see, the conversation is between Tim and Jessica, así se llaman ellos, Tim and Jessica. Viene Tim y le dice, are you from California, Jessica? Y viene Jessica y le dice, well, my family is in California now, but we are not, we are from Korea originally.
Oiga, originally. No me vayas a decir originally mañana. Ok. So, originally. Originally. Oh, my brother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the Jeju. Estos son lugares, ¿verdad? De ciudades de Corea. La que se llama the Jeju y la que se llama Seoul. So it says, we are from the Jeju. So it's your first language Korean? Yes, it is. Okay, yes, it is. So, no sé, questions aquí con la pronunciation o alguna palabra que usted no comprenda de esta pequeña conversación para que la podamos practicar. So, no questions. But, algo así creo que dice. But. Pero a ver, ¿a dónde está? B-U-T. Creo que quiere decir como pero. Ay, Dios mío, no miro. Where are you from? Bad. Okay, bad. Mm-hmm. Jessica, ¿verdad? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. So viene Tim y le pregunta, ¿eres de California, Jessica? Y viene Jessica y le dice, bueno, mi familia está en California ahorita, pero, ese sería el but, right? Lo opuesto, pero nosotros somos de Corea originalmente, ¿ok? So we are Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? So viene después que le dice, no, so yo soy originario de Corea. Y le dice, oh, mi mamá es coreana de Seoul, right? Es un nombre de una ciudad. Y viene y le dice, are you from Seoul? ¿Eres tú también de Seoul? Y viene ella y le dice, no, we are not from Seoul, we are from the Jeju, ok, no somos de Seoul, somos de the Jeju, que es otra ciudad. So, it's your first language Korean? Yes, it is, right, about the language, ok. So, ¿estamos bien? Veamos, Mario Antonio, please be Tim. And veamos, Lydia Magensi, be Jessica, please. Go ahead, Mario Antonio and Lydia. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is in Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Jeju. So, is your first language Korea? Yes, it is. Okay, perfect, nice. Más o menos ahí vamos, excelente. Okay, so originally, los países, las ciudades son un poco extrañas, ¿verdad? Even in Spanish, right? Uno no le cuesta pronunciar este tipo de lugares porque estamos hablando de Corea, right? But even though, so we did it nice, estamos bien. So let's see, we have time just for one more. So, Fernando Daniel B. Tim. Y veamos. Linda Claudia Lisette B. Jessica. So, go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is California, Korea, sorry.
From Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, perfect. Yes, it is. So we are going to stop right here. Okay, mañana vamos a continuar. Nada más déjenme validar acá la asistencia porque creo que ha entrado alguien más. Bien, so Abel Antonio. No está. Amílcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra. Esmeralda Esther, Fernando Denia, es present. Fernando, ok, ahí tiene su asistencia. Gladys Denise, let's see, Esmeralda Esther, I'm sorry, Esmeralda Esther, no. Gladys Denise, no. Jorge Eduardo, no. Catherine Xiomara, no. Y Mario Jacob, no están. Bien, todas estas almitas prácticamente se quedan sin asistencia. Los demás, pues, ya les coloqué su asistencia. Yo sé que trabajo siempre tenemos y estamos saturados, la plataforma y eso, pero el ejercicio que le mandé lo va a hacer en menos de, ¿qué? 5 minutos, lo más, 3 minutos. So, inténtelo, va a ir viendo usted la imagen y ahí pregunta, ¿hay un, qué? ¿Un perro a la par de un gato? No sé, ahí está la imagen, usted va a verificar y va a validar. Y ya, ¿verdad? Usted lo va a ir contestando. Con eso podemos empezar el día de mañana. Bien, creo que la mayoría ya está. O sea, al inicio mencionamos que debemos de trabajar la sección 4 y por lo menos el 50% de la sección 5. Ahora, si usted lo termina, fuera lo ideal porque ya solo le queda el final quiz, right? El examen final. Bien. Time is over. Okay, appreciate your time. Rina Margarita, go ahead with your question. Michelle, ¿cómo se pronuncia sillón? Sofa. No, pero aquí en la 3 de la imagen que usted envió. Deje mirar. Armchair. Ah, lo que pasa que el armchair es de una, como el individual, el sillón pequeño, dice uno. ¿Verdad? Mm. Está el individual, el de 2, el de 3, el de 4, el gran sillón, sotre, right? So, este es un armchair, porque es un sillón individual. Okay. ¿Ok? Gracias. Nice, so time is over. Mañana tenemos clase, ok, toda la semana, hasta jueves, right? So, please do your work, and I hope to see you tomorrow, ok? So, good night. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher.